Ah, tengo que hacer una presentación. No es una presentación porque tenemos realmente un lujo en este programa. No nos queremos privar de nada. Ella es una de las divas grandes de la televisión argentina. Sí, señor. La trajimos, sí. Dijimos, ¿qué podemos hacer para competir con Mirtha Legrand? ¿Qué podemos hacer? La traemos a Mirtha Legrand. Pero muy bien. Bienvenida la señora diva de la televisión argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señoras y señores? Bueno, realmente estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¿Eh? Como saben, recién empecé a caminar nuevamente. Qué gusto. Soy una bebé y comenzó a caminar, así que si me permite un saludo, ¿cómo le va, Lara? ¿Bien? Venga, se la puede lucir, se puede lucir bien todo el vestuario. ¿Cómo está, querido? ¿Bien? Qué elegancia, qué elegancia. No me tomé de atrás, pichón, por favor, dame tiempo. Hace como 11 años que no viene, está siempre igual usted. Sí, yo estoy fascinada, sinceramente. Qué maravilla, las luces, el estudio, vos, Claudio, eso me milagroso. Viste, nos mantenemos en formol, algo así. bueno, tampoco la pavada. Querido, está muy lindo, pero la cirugía en la cédula no se la hace. eso no lo pudimos hacer. Usted, Lara, mejor cállese. Por favor. Lara, con humor, lógicamente. Lara también era de su época. ¿Cómo estás, Celina? Bien. No me toques que los anillos, por favor. Bueno, Mirtha, cuéntenos algo, ¿cómo fue el viaje hasta aquí? Fue maravilloso el viaje. Debo pedir un poco de disculpas realmente porque sí llegué un poco retrasada, es cierto, pero no había forma de llegar, no había vuelo, no había micro, querida. Mira, llegué por ustedes realmente, haciendo dedo, agradezco Puli, no sé en qué cámara estoy, chicos, si nadie me dice, se fueron todos de vacaciones, parece. Bueno, en esta. Bueno, ¿te trajo un camionero, Mirtha? De cabizar, pichón. Me trajo un camión. Ay, ¿cómo sabes? Es la bola mágica. Sí, yo dije. ¿O tengo olor a camionero? No sé, pero... Sinceramente, agradezco. Un camionero paró con el camión en la ruta y lo estoy mirando, Lara, no se meta. Deme mi momento, por favor. Paró con el camión, me dijo, Mirtha, soy que te llevo. Yo soy una mujer grande, digo, no puedo subir con la patita, digo. Dice, bueno, venga que la agarro. Y me revolvió para el camión, así que bueno, acá estoy con todos ustedes. No hay respeto por la figura. No hay respeto por la trayectoria. Yo empecé en 1895. Yo lo digo, no, ¿por qué no lo voy a decir? Me dice que no lo diga, ¿por qué no lo voy a decir? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cumplir años en este país? Parece que fuera un pecado, qué barbaridad, caramba. Cine mudo, ¿no es cierto? No, tampoco. Ahora me ha traído un romance con Charles Chaplin también. Al año siguiente arranqué yo en televisión. Exactamente, pero está bien usted. Yo le voy a decir algo, la verdad, no puedo agarrar la manito porque estamos un poquito... La escucho, Mirtha. Digo, ¿es Lara o es el hijo de Lara? Digo, yo realmente, digo, ¿es él? Digo, ¿y no qué Lara? Está siempre igual, ¿eh? No cambia. No estoy siempre igual. A mí es como que... Pero bueno, tengo que decirlo porque quiero pasar lo que tengo puesto. Tengo este vestido maravilloso. Esto es de la FEM, de calle España. Muy lindo, muy cálido, muy sentado. Y los zapatitos, tómelo, por favor, señor director. El izquierdo haciendo juego con el derecho. Son de Escalpe, calle Rioja, a medida, Miguelito. Me lo hizo esta mañana. Me quedo, ni los probé. Me lo trajo la caja, me lo dejó ahí en la puerta. Ahí voy caminando, así que un besito para ti. Bueno, Mirtha, ya en instantes charlamos un poquito. Bueno, pues por aquí, toma asiento. Tengo que el aro tenga precio. No, esto. Ay, qué papelón. El último programa, Mirtha, te quedó el precio. Salió en todos los portales de internet. ¿Cómo no le avisaron a mí? Como decimos siempre, lo importante es que es. ¿Qué pasó? No se cayó una hoja con una asistente primero. Ya me dice en cámara, por favor. Qué barbaridad. Tengo un regalo para usted, Mirtha. Ay, dime, no, porque no me deje con la intriga. Lo importante no es la intención. No es la intención. Es el hecho. Bueno, qué maravilla. ¿De dónde lo habrá sacado este lecho, eh? Invíteme a comer, por favor. Invíteme a comer. ¿Usted come mucho? Y no, más o menos, porque... Mira, me puse un negocio en casa, Mirtha. ¿Negocio de qué? Comida para traer, para llevar, no hay nada. La mañana para desayunar tuve que ordeñar una vaquita de San Antonio. Pobrecito, me da lástima. Me guardo el lecho. Bueno. La gente que se filtra en el estudio, no podemos decir que la seguridad del estudio está fallando. ¿Quién lo trajo este? La seguridad del estudio está fallando, Claudio Márquez. Ya estoy con usted, ¿eh? Bueno, querido. Porque estoy aquí con la señora Mirtha Legrand, que nos acompaña.
¿Este no le molesta a este señor? No sé realmente, señor, recién. Bueno. Recién irrumpió aquí, yo pensé que se iba a acostar a dormir, no sé. Sí, me parece que es un programa con nivel. Esto claro. Es una desprolijidad, me parece. Está descuidado, me parece. Me pasa que me han... Me ganó porque me regaló este lechito, sinceramente. Sí, bueno. Que por una... Es fresco, ¿eh? Con que la cámara lo tome, por favor. ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? Sí, sí, bien. Y ya nos estamos yendo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. A vos, querido, a vos, encantada. Y si me permitís rapidito, quiero invitar a todo el público de Rosario, porque me quedo en Rosario hasta el domingo. Me hago el programa, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y voy a estar en el patio de comidas único, junto a Rodrigo Villegas, que está también en el programa, maravilloso. Sí. Qué chico, qué talentoso, qué talentoso. Realmente, así que yo, con otras divas, seguramente, otras divas y yo, habla bien, chiquita. Y el señor, el domingo, Patio de Comidas Único, Boulevard Rondó, ya donde, al final, a las 21:30 horas. Y no se olvide, este programa y la chiqui traen suerte. ¡Bien, bravo, bravo!